Y este es otro medio de transporte aquí en Nueva York. Vamos a tomar el ferry para regresar a Manhattan desde Brooklyn. Nos costó $2.75 por persona, one way, nada más ida. Se atraviesa de Brooklyn para Manhattan. ¿A quién? Para comprar los boletos es en una maquinita que está bien escondida hasta el otro lado y es con tarjeta de crédito. Pero ya una vez teniendo tu boleto ya te formas y es para regresar. Aquí hay dos ferries. De aquí estamos abajo del puente de Brooklyn y un ferry va a la calle 34 y otro ferry va a la calle 11, que es por allá enfrente. Y la calle 34 es hasta allá, hasta por la zona del Times Square, más o menos. Entonces ahorita estamos esperando nosotros el de la 34, porque justo nuestro hotel está en la 34, entonces nos queda de lujo. Y pues es una opción diferente. A ver dónde nos deja y a ver si es más rápido que el metro, porque para el metro teníamos que caminar todavía y sí. no nos habíamos subido. Y era de subida, porque llegamos en el metro y fue de bajada y ahorita era de subida la caminada. Entonces, vamos a probar el ferry a ver qué tal. Y ya llegó nuestro ferry. Entonces ya vamos a empezar a subir. Cerrado arriba, no pudimos subirnos arriba. Ah, pero por aquí sí hay. Se tiene bebidas. Puedes ir con sus bebidas, baños. Está lleno, ya no pudimos agarrar lugar. Está todo lleno. Thank you.
Definitivamente 100% recomendable. No es lo mismo que te vayas en el metro, donde pues, prácticamente no vas a ver nada y tienes que tal vez transbordar, o en nuestro caso tenemos que caminar bastante para tomar el metro. Aquí, pues como pudieron ver, vas viendo todo el skyline desde Lower Manhattan hasta la zona de teatros. Pasas por debajo del puente Brooklyn, por debajo del puente Washington. La verdad es que está súper, súper bien, está muy, muy, muy bien. Ves todos pues el skyline prácticamente, y así como lo hicimos nosotros de noche, la verdad es que lo disfrutamos bastante. Ya nos dejó justo en la calle 34, de ahí tomamos un autobús que nos llevó, nosotros estábamos muy cerca del Times Square, entonces para ir a esta parte de Times Square, ir de Brooklyn a Times Square, es yo creo que la mejor opción. Está muy, 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 muy padre, muy recomendable.